Nuevamente, buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia que tiene el número 11, que está referida al tema del derecho a la alimentación y a la salud en Venezuela. Esta audiencia ha sido convocada de oficio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acompañan en la mesa comisionada Antonio Rijola, el comisionado Joel Hernández, la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, y nuestro secretario ejecutivo, Pablo Abrao. Mi nombre es Francisco Iguna, relator para Venezuela. Además de dar la bienvenida a la representación de la sociedad civil y a la del Estado, en el caso de la sociedad civil se ha convocado a un conjunto de organizaciones, solo menciono algunas por razones de tiempo, luego habrá ocasión de, al momento, hacer uso de la palabra que puedan hacer la referencia a ustedes mismos: la Asociación Civil Espacio Público, Amnistía Internacional, la Asociación Civil Transparencia de Venezuela, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida, etcétera, perdónenme los que no menciono. La mecánica de esta audiencia es que cada una de las partes, empezando por la representación de la sociedad civil, tendrá una intervención inicial de hasta 15 minutos, luego la comisión hará sus integrantes algún tipo de comentarios o preguntas para dedicar el tiempo restante a la respuesta, a sus intervenciones de cada una de las partes. Creo que, sin más anuncios entonces, solo que indicar que yo, cuando estén faltando 5, 3 y 1 minuto para que culmine la presentación, colocaré estos carteles para indicarlos. Entonces, ahora sí, sin más, doy la palabra a la representación de la sociedad civil, agradeciendo que la persona que hace uso de la palabra pues se presente, diga a la organización presente o al resto de sus acompañantes, o cada quien al hacer uso de la palabra haga lo propio. Adelante, por favor. Buenos días, señores comisionados. Francisco Valencia, trasplantado renal, esposa trasplantada renal, padre con cáncer, ninguno sin recibir medicamentos durante 6 meses. Existen graves, masivas y sistemáticas violaciones del derecho a la salud, unido a otros derechos que incluyen la alimentación, produciendo una emergencia humanitaria compleja con una alarmante escalada de muertes, de daño y sufrimiento humano, como consecuencia de persistentes patrones de privación que abarcan medicinas, equipamiento médico, tratamientos y servicios de atención a la salud. Estas medidas han causado una severa escasez prolongada y el retiro de medicinas de las listas de importaciones, poniendo en peligro 300.000 personas en diversas condiciones crónicas que dependen de los organismos de salud y el Seguro Social. Para dejar constancia de las muertes que están produciendo esta emergencia, hacemos referencia a las 7 personas fallecidas entre enero y febrero de este año, debido a que se agotaron en el país los filtros para las máquinas de hemodiálisis a nivel nacional. Durante el 2017 y enero del 2018, se contabilizaron 50 rechazos agudos de órganos y 7 personas fallecidas por la falta de inmunosupresores. Entre el 2016 y el 2017 perdieron la vida 34 personas con hemofilia por hemorragias al no conseguir factores de coagulación. Unas 66 mujeres fallecen diariamente con cáncer de mama. 4 millones de personas también están en riesgo y han ido falleciendo por la escasez generalizada de medicinas y las precarias condiciones de los servicios de salud público. En un monitoreo que realiza Convite en enero del 2018, el índice de desabastecimiento de medicinas para hipertensión, diabetes, diarreas, infecciones respiratorias era el 91.6, llegando incluso a 96.7 en el caso de medicinas para las infecciones respiratorias agudas. Nuestra gente y nuestros compañeros mueren. Basta, queremos vivir. Catherine Martínez, Prepara Familia. Somos una organización que acompaña y defiende los derechos de los niños hospitalizados. Por la extrema precariedad de los servicios de salud,
Las muertes maternas se duplicaron en el año 2016, comenzando a fallecer 2 mujeres por día debido a complicaciones relacionadas con el embarazo. En similares circunstancias, mueren diariamente 32 niños menores de 1 año, la mayoría recién nacidos. En el Hospital JM de Los Ríos, Centro Pediátrico de Referencia Nacional, cuyas condiciones son mejores que los demás hospitales públicos, no tienen equipos de rayos X, tomógrafo, resonador, ni reactivos para hacer exámenes de laboratorio. 34 servicios de este centro tienen graves carencias de medicinas e insumos. Desde 2018, desde enero, están suspendidas las operaciones en el JM de Los Ríos. Los techos presentan filtraciones, las remodelaciones hechas no cumplen con estándares de la Organización Mundial de la Salud. En enero de 2018 falleció un niño con difteria y en febrero un bebé con sospecha de sarampión. Debido al brote infeccioso de la unidad de hemodiálisis y por no contar con antibióticos, en el año 2017 10 niños fallecieron en esta unidad. Entre diciembre de 2017 y enero de 2018 fallecieron 36 niños por desnutrición, fallas en los ventiladores y falta de suministro de medicina. Los niños con desnutrición no reciben suplementos nutricionales. Cada día se incrementa el número de niños desnutridos y los casos de marasmo, coachorco y edematosa se han incrementado desde el 2014. En ese año, 6 niños fallecieron, 6 niños desnutridos, mientras que en el 2017 los niños con desnutrición ascendieron a 32 casos. Y solo en enero de 2018 se registraron 5 casos de niños con desnutrición grave. Buenos días, Luis Francisco Cabezas, Convite Asociación Civil. Por otra parte, los casos de malaria experimentaron un aumento de 365% entre los años 2000 al 2015, debido al no cumplimiento de los esquemas de prevención en las áreas endémicas. El número de casos notificados aumentó 76% entre 2015 y 2016, llegando a 240.613 casos. Hasta junio de 2017 se incrementó en 63% con 400.000 casos, extendidos a 17 estados del país. En un contexto de escasez, se han incrementado las muertes por malaria en un rango de 300 a 500 muertes en 2017. 70% de las 77.000 personas con VIH no recibieron sus tratamientos de forma constante, con especial preocupación en la comunidad Guarao en el delta del Orinoco. Se tiene conocimiento de 18 nuevos casos de VIH por día. No hay acceso a pruebas de diagnóstico ni seguimiento, ni fórmulas lácteas para niños y niñas de madres con VIH. Debido a que los esquemas de vacunación no se cumplen hace varios años, en 2016 se reportaron los primeros casos de fallecimiento por difteria en el estado Bolívar. Médicos denunciaron que habían muerto 17 niños, sobre los cuales se les obligó a callar. El Ministerio de Salud reportó a la OPS 324 casos en 2016 y 609 en 2017, los cuales se extendían a 21 de los 24 estados del país con una tasa de letalidad de 21%. Apenas 14% de las personas afectadas tienen vacunación y 56 eran mujeres. De igual forma, Venezuela notificó 773 casos sospechosos de sarampión en 2017. Mildred Rojas, Transparencia Venezuela. En materia de alimentación, queremos señalar que la corrupción y las políticas que han promovido el desmantelamiento de la producción y procesamiento de alimentos son la causa de la crisis alimentaria en Venezuela. La corrupción en este ramo se ha servido de la impunidad, el monopolio de divisas, el control de precios y la opacidad. Desde el 2004, el gobierno ha creado una macroestructura alimentaria. De las 536 empresas propiedad del Estado, 71 pertenecen al sector agroalimentario, siendo improductivas e ineficientes. 10 de los 11 ministros de alimentación han sido militares. El ministro de la Defensa también es autoridad en el manejo de alimentos. Todas las funciones que hacen posible la alimentación están militarizadas y manejadas con total opacidad.
La producción nacional de alimentos ha sido masivamente menoscabada por marcos legales restrictivos, criterios de asignación y distribución de recursos que responden a intereses particulares que han provocado disminución de más de 50% de la superficie cosechada y la reducción del censo de animales en 70%. Es decir, todo el daño y la crisis que se ha generado responde a políticas de control, opacidad y corrupción por parte del Estado. Gracias. Susana Rafali, Provea. La industria venezolana de alimentos inicia el año 2018 operando a un 30% de su capacidad. A enero de este año, su índice de producción cayó 21.5%, contribuyendo a una reducción acumulada de 62% en los últimos 36 meses. En fórmulas infantiles, la escasez es de 100%. Las operaciones de industriales y comerciantes han sido severamente restringidas y criminalizadas. Se les acusa de ser responsables de una crisis económica que, por decreto, está bajo el control estatal. Entre el 2005 y el 2017 suman 125.246 las acciones contrarias a los derechos económicos de los actores del sistema alimentario nacional. Expropiaciones, intervenciones, ocupaciones temporales, regulaciones confiscatorias, multas, invasiones, cierres de empresas, saqueos controlados y comisos. El desabastecimiento de alimentos alcanzó 87% y la inflación acumulada fue de 2.616% en el 2017. Ante esto, la posibilidad de comer se reduce a comprar una caja CLAP que, como subsidio, ha resultado de alto costo, de pobre desempeño social y sujeto a una inflación de 5.500% en un año de funcionamiento. Aunque hayan llegado a 71.4% de familias, su frecuencia de venta es irregular, su contenido es inadecuado en cantidad, calidad y adecuación a nuestra cultura alimentaria. Solo el 23.8% de las familias han tenido acceso a comprar estas cajas una vez al mes. Los CLAP carecen de la estructura formal de un programa de subsidio de alimentos, se han desempeñado con la intervención de actores paraestatales que carecen de regulación y competencias como garantes del derecho a la alimentación y operan con total opacidad. Según la encuesta de condiciones de vida en el 2017, 87% de los venezolanos viven en pobreza y 61% en pobreza extrema. Más de la mitad de esta pobreza es reciente y 30% crónica. 80% de los hogares venezolanos vive en condiciones de inseguridad alimentaria y 61% de los representantes de estos hogares se acuesta con hambre porque no tienen dinero suficiente para comprar comida. El 64% de las personas adultas perdió en promedio 11 kilogramos de peso en el último año. Marianela Herrera, Observatorio Venezolano de la Salud. Fundación Bengoa reporta que 33% de niños menores de 2 años de sectores populares a nivel nacional presenta desnutrición crónica, que de no ser atendida terminará evolucionando hacia una desnutrición aguda con daños irreversibles a futuro. Según Cáritas Venezuela, los niveles de desnutrición aguda en población infantil en las parroquias más pobres superan los umbrales de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. En diciembre de 2017, la desnutrición aguda moderada y severa entre menores de 5 años alcanzó 16.8%, lo cual refleja una duplicación de la prevalencia en un año. 71% de los niños evaluados presentan déficit nutricional y 36% que sobreviven la desnutrición aguda muestran signos de retardo en el crecimiento. La escasez de alimentos se agudiza en las cárceles, centros de detención preventiva y en hospitales psiquiátricos. En estos hospitales, desde hace 2 años, se vienen reportando un aumento en las muertes de pacientes en severo estado de desnutrición. El Carnet de la Patria, metro electrónico para automatizar los programas de protección social, es utilizado para el control político y social de la población para asegurar una suerte de fidelidad obligada que impide a las personas en situación de vulnerabilidad expresar afinidad política distinta al gobierno y exigir sus derechos.
la corrupción y la impunidad admitida por el propio Ejecutivo Nacional han destruido el aparato productivo, la atención en salud y la recuperación nutricional. Transparencia Venezuela ha registrado más de 200 casos de posible corrupción. El Parlamento denunció sobreprecio en las importaciones sin acciones por parte de la Fiscalía. Desde el 2015, los ministerios con competencia en salud y alimentación no publican sus informes de gestión. Tampoco informan sobre indicadores esenciales en salud y nutrición desde hace varios años, ni responden las solicitudes de información. Ninguna de las demandas interpuestas ha sido admitida o declaradas procedentes. Buenos días, Ricardo Rosales, Espacio Público. Autoritarismo y pobreza crecen simultáneamente si no hay información pública. El silencio y secretismo del Estado respecto de la gestión pública impide el debate de los problemas sociales y la rendición de cuentas. Esto sumó elementos que agravaron la institucionalidad democrática en Venezuela y degeneraron en la emergencia humanitaria compleja que hoy sufre el país. En 2016, Espacio Público presentó 91 peticiones de información, de las cuales una fue respondida por el Estado. En 2017, 31 peticiones, no hubo respuestas. En 8 años, 26 demandas y no hay sentencia a favor de la información. Se trata de una política de secreto con graves consecuencias para los derechos humanos. En el área de alimentación no se respondieron peticiones sobre producción anual de alimentos, consumo nacional y medidas para atacar el déficit. Desde el 2015 no existe rendición pública sobre informes de empresas estatales ni datos oficiales sobre escasez e inflación en alimentos. El Estado creó los comités locales de abastecimiento y producción ante la crisis, ocultando la información sobre su organización y funcionamiento. Al lado de estas organizaciones subsisten serias denuncias de corrupción que todavía no han sido investigadas. En 2017, los problemas de accesibilidad y disponibilidad de alimentos se acentuaron dramáticamente con la ausencia de información. La propia Comisión Interamericana reconoce en su reciente informe textualmente que el Estado no garantiza contenidos esenciales del derecho. Y en el ámbito de la salud sucede lo mismo. No hay información sobre boletines epidemiológicos. No se respondieron peticiones sobre salud sexual y reproductiva ni medicinas. Los boletines epidemiológicos del 2017 dejaron de circular en junio del 2015. Luego, en abril del 2017, se publicaron los datos de 2016 y tras esta acción, la entonces ministra de Salud fue removida del cargo. De manera que la crisis humanitaria compleja, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, es consecuencia de una lógica autoritaria que combina políticas de opacidad y castigo buscando separar a la sociedad de lo público. Pero eso no es posible, como tampoco es posible esconder las largas filas en los supermercados, la escasez de insumos en hospitales y otros padecimientos de la sociedad venezolana. En este sentido, Espacio Público exige al Estado atender inmediatamente la crisis humanitaria con una cultura de transparencia que permita debatir sin censura qué es lo que está pasando en Venezuela. Gracias. Gracias, el tiempo ha vencido. Quisiera, no obstante, perdón, la palabra la doy yo. Okay. El tiempo ha vencido, no obstante, como hemos invitado a diversas organizaciones y sin perjuicio de que habrá una intervención final, quería saber, ¿estaba prevista una intervención más? Sí, por supuesto. La con la brevedad del caso, por favor. Ok. Efectivamente, en principio, damos las gracias por la invitación. Valoramos positivamente la presencia del Estado venezolano. Creemos que es muy importante el debate, intercambiar las ideas en estos espacios. Venezuela está viviendo hoy una crisis alimentaria terrible y las familias están comiendo en las basuras. Eso es un hecho que lo hemos visto permanentemente. Uno de los datos que más nos llama la atención es el incremento de las manifestaciones consistentes en Venezuela. Por ejemplo, por temas de tiempo, voy a ir puntualmente con los datos. En este 2018, las protestas por alimentos aumentaron en 199%. Es decir, el pueblo venezolano ha tomado las calles para exigir, para esperar una respuesta de las autoridades que desafortunadamente no han logrado subsanar el problema de fondo. Una de las medidas que ha tomado el gobierno venezolano ha sido, por ejemplo, el plan de los CLAP. Y ya sabemos, como dijeron los compañeros, porque tiene una cantidad de situaciones que realmente no van a orientar el problema de fondo, así como otras políticas. En este sentido, nos preocupa el aumento de la conflictividad de la protesta y quisiera compartir con ustedes un dato muy, muy dramático que hemos observado en el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y es el aumento de los saqueos y los intentos de saqueo en Venezuela. En enero se documentamos 642% de aumento de los saqueos a nivel nacional
y progresivamente hemos observado cómo se ha deteriorado la calidad de vida de los venezolanos que hace unos meses hacían fila en los supermercados, luego estaban saqueando los supermercados y más recientemente están comiendo basura en las calles y ahora están atacando a la finca y descuartizando a animales para poder llevarse un pedazo de carne. Es una situación que tiende a agudizarse en la medida en que el gobierno venezolano no tome los correctivos necesarios, que no se active el aparato productivo nacional y algo muy importante, que no se le dé la oportunidad a un canal humanitario en materia de alimento. Toda esta información, que lamentablemente por temas de tiempo no tengo la oportunidad de compartirla completamente, la voy a entregar a Secretaría para que toda la Comisión tenga la oportunidad de ver los datos completos. Gracias, sí. En efecto, nosotros hemos en nuestro informe abordado este tema y estamos sin duda interesados y comprometidos en seguir recibiendo permanentemente información actualizada sobre esta materia humanitaria. Doy la palabra a la representación del Estado, entiendo que lo va a hacer desde allí, por razones técnicas, también por el tiempo de hasta 15 minutos. Gracias, comisionado. Saludarlo nuevamente ahora que se inicia esta audiencia. También saludar a la amplia delegación de las organizaciones de la sociedad civil que viene hoy a esta audiencia. Yo quería comenzar este tema poniendo un video que nos permite centrarnos efectivamente a qué se refiere este tema que estamos nosotros debatiendo esta tarde, esta mañana aquí. El mundo entero ha construido alrededor de Venezuela, y gracias a los medios de comunicación, prácticamente la idea de que Venezuela vive una crisis humanitaria. ¿Usted cree que ese calificativo le corresponde a la real situación de Venezuela? No. Yo precisamente he estudiado las estadísticas y he comparado con otros países. Desde luego, hay escasez, hay desabastecimiento, hay zozobra, pero el que ha vivido y trabajado para Naciones Unidas por décadas y conoce la situación en países de Asia y de África y de Latinoamérica, sabe que esta situación en Venezuela no llega a ser una crisis humanitaria. Bien, en la comunicación que nos invitaban a participar en esta audiencia, la Comisión nos decía que uno de los objetivos era que pudiéramos discutir los principales obstáculos para la garantía de la plena vigencia del derecho a la salud y alimentación en nuestro país. Por eso nosotros hemos querido centrarnos en lo que nosotros consideramos es el principal obstáculo para la garantía plena de la alimentación y la salud de nuestro pueblo, como es el impacto negativo que generan las medidas coercitivas unilaterales que han sido impuestas ilegítimamente a Venezuela con el propósito de producir un cambio político en el país. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de medidas coercitivas unilaterales? La propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas lo ha definido. Dice que son medidas económicas adoptadas por un Estado para obligar a otro Estado a modificar sus políticas. Sus expresiones más visibles son la interrupción de las corrientes financieras y de las corrientes de inversión, el bloqueo o el embargo financiero y económico para una nación con el propósito de estrangular su economía y generar penuria a su pueblo. Está demostrado en el Sistema Universal de Derechos Humanos que las medidas coercitivas unilaterales tienen un impacto negativo
en la garantía de la alimentación y de la salud de los pueblos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su observación general número 8, ha dicho que las medidas coercitivas unilaterales tienen un impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos. De manera textual, la observación general señala que las medidas coercitivas unilaterales siempre producen consecuencias dramáticas en los derechos reconocidos en el pacto. Así, por ejemplo, originan perturbaciones en la distribución de suministros alimentarios, farmacéuticos y sanitarios, y comprometen la calidad de los alimentos. Eso no lo estamos diciendo nosotros, eso lo dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, pero no solamente el Comité. Bueno, también el estudio temático de la Oficina de Alto Comisionado reconoce que las medidas coercitivas unilaterales pueden tener repercusiones de gran alcance sobre los derechos humanos de la población. Las principales víctimas, según ese estudio, comisionado, suelen ser las clases más vulnerables de cada uno de nuestros pueblos. Y los principales derechos que se ven afectados por las medidas coercitivas unilaterales, según los estudios que ha realizado el Sistema Universal de los Derechos Humanos, son el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la asistencia médica, la alimentación, el vestido y la vivienda. O, por ejemplo, los derechos de las mujeres, tomando en cuenta que las mujeres se ven especialmente afectadas por los impactos que generan ese tipo de medidas, como también lo son las personas con discapacidad. El relator especial de Naciones Unidas sobre repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales ha confirmado, y ahí está la cita de su informe, las sanciones causan trastornos a cualquier Estado, a cualquiera, y cuando perjudican a la economía pueden tener una repercusión devastadora sobre los ciudadanos en los países en desarrollo. Ahora, comisionado, es innegable que Venezuela está siendo sometida a medidas coercitivas unilaterales de carácter general, que traen, que generan todas esas consecuencias a las cuales se ha referido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el estudio temático de la Oficina del Alto Comisionado o el relator especial sobre impacto de medidas coercitivas unilaterales. Los antecedentes de estas medidas coercitivas están el 8 de marzo del 2015, cuando el presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva declarando a mi país, a Venezuela, como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y a partir de allí inició una agresión económica no declarada. Por cierto, quien conoce la historia de este continente sabe que esa no es una práctica nueva. La comisionada Urrejola, por ejemplo, seguramente puede referirnos el impacto que tuvo en su país aquella decisión del presidente Nixon de hacer chillar la economía de Chile para derrocar el gobierno de Salvador Allende. No están inventando con Venezuela, es una práctica que ha venido siendo implementada para, como lo dice el propio Sistema Universal, producir un cambio político en nuestro país. Estas medidas de agresión iniciadas en el año 2015 se formalizaron el 24 de agosto del 2017. No se veían, no eran declaradas, pero en el 2017 el actual presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva, la 13.808, que prohíbe las negociaciones sobre las emisiones de deuda y los bonos por parte del gobierno de Venezuela y la petrolera estatal PDVSA. Tomen en cuenta, comisionado, que el 95% de las divisas que ingresan a Venezuela son producto de su actividad petrolera, 95%. Se está yendo contra la fuente principal de ingreso de nuestro país. Por cierto, algunos países de nuestra región se sumaron a esas medidas coercitivas que fueron adoptadas contra el pueblo de Venezuela. Que fíjese que no es como se dice en los medios, que sanciones individuales contra funcionarios del Estado, que no tienen ningún impacto real ni en los funcionarios ni en la gestión del Estado. Son sanciones contra la principal actividad en nuestro país, en este caso la actividad petrolera. ¿Cuál es el impacto real de esas sanciones?
no le voy a poner voceros gubernamentales, le voy a poner analistas y opinadores de incluso la propia oposición. Un director de Ecoanalítica dice, el alcance de las sanciones es amplio y tiene efectos más allá de las operaciones de deuda financiera. Las sanciones tienen un efecto cascada que afectan operaciones comerciales y hasta particulares. Torino Capital, una sociedad de inversión, nadie puede catalogarla de chavista. Estas sanciones comprometen la producción o venta de casi de 1 millón de barriles diarios, 1 millón de barriles diarios de petróleo. Venezuela se verá forzada a recortar las importaciones. Enkel García, Econométrica, nadie puede tildarlo de chavista. Las sanciones del gobierno de Donald Trump contra Venezuela traerán consecuencias en la economía financiera nacional que se sentirán en la población. Carlos Enrique Llanes, profesor de la Universidad de Carabobo, las sanciones afectarán las necesidades básicas. El gobierno no va a tener la posibilidad de suplir las necesidades básicas de los venezolanos. Eso es lo que se busca con este tipo de medidas coercitivas unilaterales. Rafael Quiroz, analista petrolero, nadie puede tildarlo de chavista. Estas medidas también impiden repatriar las ganancias que se generen de las refinerías que tiene Venezuela en Estados Unidos como Citgo, lo que significa la reducción de petrodólares para el pago de medicinas y alimentos. La reducción de petrodólares para el pago de medicinas y alimentos. Revista The Economist, no es ni siquiera venezolana. Las sanciones podrían herir a la gente común y empeorarían la escasez de alimentos y medicinas. Algunas muestras de cómo se han materializado esas sanciones, les traemos algunos ejemplos. En julio de 2016, el Citibank cerró la cuenta bancaria del Banco Central de Venezuela y de la estatal Banco de Venezuela. Las cuentas del Estado, donde se realizaban los pagos a proveedores internacionales para la importación de alimentos y medicinas, fueron cerradas. En noviembre de 2017, un laboratorio EBS Medical, que opera en este país, en Colombia, canceló el despacho de tratamiento para la malaria. Venezuela iba a comprarle ese laboratorio, el tratamiento para la malaria, la primarquina, y el laboratorio, al enterarse que el destino era Venezuela, decidió no hacer el despacho del medicamento. ¿Y sabe lo que debimos hacer? Comprar el medicamento en la India. ¿Cuánto incrementa el costo de esa operación? ¿Cuántas dosis adicionales de tratamiento para la malaria pudieron haberse comprado si esta práctica que va contra el pueblo venezolano no se hubiese ejecutado, no se hubiese materializado? En noviembre de 2017, el proveedor de servicios financieros llamado Euroclear le retuvo al país y le tiene retenido al país 1.650 millones de dólares que serían destinados a la compra de alimentos y medicina. Ustedes saben, comisionado, que por ejemplo, nuestro país invierte 86 millones de dólares al año para la compra de vacunas o invierte 22 millones al año de dólares para la compra de retrovirales. ¿Cuántas dosis pudieron comprarse con esos 1.650 millones de dólares? En noviembre del año 2017, el banco Wells Fargo retuvo y anuló un pago que nos hizo Brasil por la venta de energía, 7,5 millones de dólares que fueron retenidos. El tratamiento oncológico anual de Venezuela son 7 millones de dólares. Nos retuvieron el costo completo del tratamiento de retrovirales. En diciembre del año 2017, 2.200 toneladas de carne de cerdo fueron retenidas durante una semana en el puesto fronterizo con nuestro país. 2.200 toneladas de carne. Muchas de esas toneladas se pudrieron porque falló la cadena de frío de las empresas de transporte y no pudieron llegar al pueblo venezolano. Ahora, ¿cuál ha sido la posición del sistema de derecho o los sistemas regionales y universales en esta materia? El sistema universal ha condenado este tipo de práctica. El experto independiente, el relator especial, perdón, sobre medidas coercitivas unilaterales, el propio 11 de agosto hizo un pronunciamiento y dijo, las sanciones empeorarán la situación de la población de Venezuela y llamó a todos los países de la región
a evitar que se apliquen sanciones. El experto independiente Alfred Zaya hizo un pronunciamiento similar. En cambio, ¿cuál ha sido la posición que hemos conseguido en nuestra región? Tenemos que el sistema interamericano ha alentado y apoyado estas medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela. Ahí está una nota del tiempo. La OEA pide a la comunidad internacional más sanciones para Venezuela. Es decir, para defender los derechos humanos en el país, se aboga por más sufrimiento para el pueblo venezolano desde la Organización de los Estados Americanos. Yo pregunto si esta comisión está de acuerdo con esa posición, que aboga por incrementar el sufrimiento de nuestro pueblo para salir del régimen político que está vigente en Venezuela, producto de una elección popular. En el cambio de la comisión ha optado por invisibilizar este tema, a pesar de toda la información que les hemos suministrado. El 12 de febrero publicó su informe, más de 200 páginas, a analizar el tema de Venezuela. Ninguna referencia a las medidas, ni siquiera lo que han dicho los relatores de la ONU sobre este tema. El 1 de febrero se publicó un comunicado sobre el tema de alimentación y medicina. No hay ninguna referencia a este tipo de medidas. En el año 2017 se publicaron 22 comunicados sobre Venezuela. Ninguna referencia al impacto de estas medidas. Pareciera que no existieran. Y aquí le hemos presentado documentación, evidencia suficiente que demuestra que existen, que tienen un impacto sobre la economía de nuestro país, que dificultan las capacidades de gestión de nuestro gobierno para la compra de alimentos y de medicina de nuestra población. ¿Cuál es la conclusión que nosotros debemos llegar aquí? Que el principal obstáculo que enfrenta hoy Venezuela para la plena garantía de la alimentación y la salud de su población es esas medidas coercitivas que ilegítimamente se le han impuesto a nuestro pueblo, que constituyen un importante obstáculo para la plena vigencia de esos derechos en nuestra población. Y también es una conclusión que este tema no puede seguir siendo ignorado si de verdad se quiere contribuir a mejorar la situación de nuestro país. Yo voy a terminar poniéndoles otro video de ese experto independiente que ha sido muy atacado, por cierto, porque como no siguió el patrón, el guión que internacionalmente se ha construido sobre Venezuela, ha sido muy atacado. Pero él da unas propuestas para cómo contribuir de manera efectiva a mejorar la situación de Venezuela, de pasar de los diagnósticos a pasar a la acción, al compromiso, a acciones efectivas que contribuyen a que la situación mejore. Primero que nada, hay que terminar la guerra económica. Hay que levantar las sanciones, porque precisamente esas sanciones están empeorando la situación de desabastecimiento y están empeorando la situación, sobre todo en el campo de las medicinas. Hay que terminar con las medidas porque están agudizando el desabastecimiento de medicinas. Hay que terminar la guerra económica. Hay que levantar las sanciones. Esas sanciones están empeorando la situación de desabastecimiento y están empeorando la situación, sobre todo en el campo de las medicinas. Muchas gracias, comisionado. Perdón. Ya, muy bien. Antes de dar la palabra a mis compañeros, yo querría recalcar, como ha señalado nuestro informe, que es producto de no solo de la información suministrada a lo largo de diversas audiencias celebradas el año pasado sobre temas vinculados a la salud, la alimentación, el abastecimiento en Venezuela, también las fuentes de información remitidas, la sociedad civil, el propio Estado, y además, con lo expresado aquí, creo que está absolutamente fuera de discusión y es un hecho plenamente reconocido,
la grave situación humanitaria que vive el país, que se materializa, entre otros elementos, en desabastecimiento de alimentos, medicamentos, atención de salud y otros servicios básicos, actos desesperados de la población, no solo para acceder a alimentos, muchas veces mediante acciones violentas, sino lo que hoy ya es evidente y reconocido y documentado, que es la salida del país de muchas personas, muchos miles de personas, por la situación. Por lo tanto, si la situación, más allá de discutir sobre sus causas y los diagnósticos, la situación es muy clara, esta situación humanitaria grave existe. Mi pregunta solamente sería, ¿cuál es la razón por la cual el gobierno del Estado de Venezuela se niega a permitir y aceptar la ayuda humanitaria? Que esa ayuda humanitaria no es un tema ideológico que desde la comunidad internacional se realiza. Está de por medio la vida de las personas. ¿Algún compañero, Antonia? Gracias. No, yo solo quiero agregar a lo que acaba de decir el presidente, y comparto absolutamente la pregunta de él, era la que quería hacer, y junto con eso quisiera saber cuál es la razón de por qué desde el 2015 no ha habido rendición de cuentas, informaciones estadísticas. Me parece muy importante, junto con las cifras que nos da la sociedad civil, poder conocer también cifras e información de parte del Estado venezolano sobre la situación de salud alimentaria, los distintos tipos de enfermedades, y contar también con información oficial. Gracias, presidente. De esta audiencia resulta muy claro que hay una coincidencia plena de que Venezuela pasa por una grave situación humanitaria. No voy a entrar a hablar de las causas que lo están originando, simplemente hay un hecho evidente a los ojos de los venezolanos y a los ojos de la comunidad internacional en su conjunto. Empecemos por reconocer esta grave situación. Y a partir de ahí, mi invitación al gobierno venezolano es escuchar las voces de naciones amigas que de manera desinteresada han ofrecido la ayuda internacional para los venezolanos. Son ofrecimientos de buena fe que se han hecho a nivel nacional, a nivel de organismos internacionales. No los desestimemos, porque son para ayudar a un pueblo que está en sufrimiento. Relator especial. Gracias, señor presidente. Sumarme a las manifestaciones del presidente y los comisionados Joel Hernández y Antonia Urrejola, y aprovechar también este acto con la presencia del Estado para reiterar las recomendaciones que se hicieron en nuestro reciente informe sobre la situación de Venezuela, que da cuenta del estado de situación del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, como también de la vivienda, de la movilidad humana, con un espíritu de cooperación hacia la solución de esta situación que está afectando a tantos venezolanos y tantas venezolanas, de quienes nos sentimos muy cerca desde la Comisión. Y quiero agradecer toda la información que se nos ha proveído desde la sociedad civil en esta audiencia, también desde el Estado, y hacer una pequeña observación que el señor representante me podrá corregir. Yo entiendo que, y voy a ser insistente nuevamente con este ofrecimiento, voluntad de la Relatoría de la Comisión de visitar Venezuela. El señor Alfred de Sayas ya visitó el país. Esto es así, ¿verdad? Ok, porque yo tenía esa información, pero no estaba segura, y en ese sentido quería reiterar en esta audiencia también que nos ha permitido actualizar la información que ya teníamos y constatar que se vive una grave situación económica, social en el país, que queremos saber más de fuentes oficiales, como también de la sociedad civil, los boletines epidemiológicos que antes se publicaban, los datos que hacen a la situación de la alimentación, de la salud, de los comités locales de abastecimiento y producción, de los denominados CRAPS, de las medidas que está tomando el Estado venezolano para combatir la corrupción en torno a derechos tan fundamentales. Y si me permite la mesa, hacer también
ya que el Estado tuvo a bien recordarnos algunos estándares importantísimos del sistema universal, también otros que hemos vertido tanto en nuestro comunicado de prensa como en nuestro informe en relación a, por supuesto, el carácter de desarrollo progresivo de los DESCA, como también a las obligaciones inmediatas que tiene cualquier Estado, en el caso de Venezuela por vía de la Declaración Americana de la Carta de la OEA, de dar efectivo disfrute a los DESCA o contenidos mínimos esenciales de los mismos sin discriminación. Y en ese sentido, recibimos con preocupación algunas de las manifestaciones y, por supuesto, estamos abiertos a tener también cuáles son las informaciones del Estado en cuanto a la posible discriminación o exigencia que tiene la población venezolana para acceder a determinados contenidos esenciales de los derechos a través de las bolsas, de los comités locales de abastecimiento y producción, como también medicamentos. Y si se permite la extensión, porque la temática es muy, muy profunda y muy, muy objeto de preocupación para la Relatoría y la Comisión, quisiera preguntar también en especial por la situación de los hospitales públicos en Venezuela y sobre todo del Hospital José María de los Ríos, sobre el cual, como le consta al representante del Estado, estamos especialmente preocupados. Muchas gracias. Gracias, señor secretario ejecutivo. Agregar apenas una pregunta, que nosotros hemos recibido denuncias muy graves en respecto al condicionamiento del acceso a servicios de salud y alimentación a la tenencia de un documento que acredite el acuerdo con la posición del gobierno. Quería escuchar desde la sociedad civil sobre estos hechos y recibir los comentarios del Estado sobre una situación que sería inaceptable para nosotros. Muchas gracias. Vamos a dar ahora la palabra a la sociedad civil y al Estado, a cada uno hasta por 7 minutos. Muchísimas gracias a la Honorable Comisión. Natalia Saturno, Acción Solidaria. Aprovechamos esta oportunidad para hacer nuestras peticiones. Solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exhorte al Estado a, primero, aceptar la asistencia y cooperación internacional para la atención inmediata de las personas que tienen su vida en peligro o puedan sufrir daños a su salud, de acuerdo a criterios cónsonos con los derechos humanos, sin discriminación alguna. 2. Privilegiar el urgente suministro de alimentos y medicinas a las comunidades que enfrentan especiales condiciones de vulnerabilidad, entre ellos niños, niñas y adolescentes, embarazadas, personas con condiciones crónicas de salud, personas mayores, personas en hospitales, ancianatos, cárceles, psiquiátricos y pueblos indígenas. 3. Generar y divulgar información de manera sistemática, regular y rigurosa en materia epidemiológica y de gestión para facilitar la toma de decisiones sanitarias de manera temprana y a la vez poder hacer la debida Contraloría Ciudadana. 4. Suscribir la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, personas que actualmente enfrentan con mucha dificultad inaceptables condiciones de vida. 5. Aceptar las solicitudes de visita in loco de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los fines de mostrar disposición a contribuir con medidas que garanticen los derechos humanos, particularmente en materia de salud y alimentación. Finalmente, estimados comisionados, garantizar la protección de todos los defensores y defensoras de derechos humanos que hemos participado en estas audiencias, asegurando que ninguno sea objeto de intimidación o represalias en el país por ejercer la legítima defensa de los derechos de todos los venezolanos. Muchísimas gracias. Paso la palabra a mi compañero Francisco Valencia. Bueno, comenzando con la pregunta sobre el documento que automatiza la distribución de misiones sociales, o llamado carnet de la patria, realmente se ha caracterizado por una gran opacidad. Están carnetizados 16 millones de venezolanos, pero hasta donde hemos sabido, por redes sociales, ni siquiera por mecanismos públicos más formales, la mayor cantidad de ayudas que se han otorgado a través de eso está entre 4 o 6 millones a través de bonos que coinciden con fiestas nacionales, bonos de carnaval, bonos de Navidad. No responde a una verdadera política social.
La segunda cosa que no entendemos es si somos 16 millones de carnetizados, ¿qué criterios se usan para asignar estas ayudas a 4, 5, 6 millones de venezolanos? Lo único que tenemos a la vista son llamados incluso del propio Ejecutivo a pasar durante eventos electorales a activar el carnet. Entonces preveemos que hay 16 millones con un plástico, de los cuales 4 millones posiblemente que votaron y activaron el carnet en un punto rojo en un proceso electoral, puede ser que sean los que son los carnet activos. Pero nuevamente ahí necesitamos información del Estado y que nos dejen conocer los criterios de asignación de los programas sociales. Con respecto a la situación, a auxiliarse de un experto independiente de Naciones Unidas para pronunciarse como Estado sobre la situación humanitaria del país, esto nos preocupa, por un lado, primero porque el doctor de Salla es uno de 40 expertos y verdaderamente unos meses antes de su visita a Venezuela, en la cual el valiosísimo tiempo de defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios se lo otorgamos para darle evidencia y se limitó a atravesar al automercado enfrente de su hotel a fotografiar el mostrador de embutidos, que sean evidencias tan pobres las que ha usado para pronunciarse de esta forma. Antes de él, cuatro relatores de Naciones Unidas dieron cuenta de la grave situación y eso no ha sido mencionado por el representante del Estado. Recientemente el relator de la alimentación, el relator de vivienda, el relator de salud de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos se pronunciaron sobre la crisis humanitaria, tampoco fue mencionado esto entre las evidencias del Estado. En términos nutricionales, quizás tenemos el mejor indicador de que esta crisis no data del último año de sanciones o de medidas externas. Cuando una nación da cuenta de un 36% de niños con un retardo del crecimiento, se da cuenta biológica de un rezago nutricional, afectivo y social de al menos 7 años. Y de eso dan cuenta también los índices de escasez de alimentos. Para mencionar un contrapeso de las toneladas de carne de cerdo perdidas, tenemos todavía en la impunidad, señor representante del Estado, el caso de Pedeval con toneladas de comida descompuestas importadas por el Estado que no fueron distribuidas, lo que nos hace pensar que fueron importadas con fines no alimentarios, sino posiblemente con fines de acceder a dólares preferenciales para esas importaciones. Y por último, de mencionarle al representante del Estado, quizás no escuchamos ni una sola vez, escuchamos sus argumentos de por qué estamos tan mal, no escuchamos refutar que la situación es crítica y eso nos pone en un punto de encuentro de que se está aceptando de alguna manera la crisis. Y le quisiéramos recordar, y con esto cerramos nuestra intervención, que ante estas medidas externas coercitivas y ante cualquier bloqueo, lo mínimo que ustedes nos deben es protección. Y no están cumpliendo con su obligación de protegernos, el derecho a protección por parte del Estado ante contingencias y de no demostrar que se haya usado hasta el máximo de sus capacidades para esto. No se han usado verdaderamente, estamos en curso una campaña electoral millonaria y como eso miles de ejemplos en los que se hace evidente que no hay una priorización para proteger a la nación de estas medidas que a tanto daño dicen que les están ocasionando. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda menos, pero sí, vale, puede ser un minuto. Breve. Para responder a la pregunta del honorable secretario Pablo Bravo con respecto al carnet, también es bueno decir que no es solo un requisito para acceder a las bolsas CLAP, sino también para las medicinas. La respuesta del gobierno ha sido una línea telefónica 0800 Salud, que funciona en horario restringido, como si el organismo tuviera horarios para enfermarse. Eso quiere decir que podemos acceder a medicinas por esa línea telefónica solo de 8 a 3 de la tarde, del lunes a viernes. Es imposible que los venezolanos puedan enfermar sin necesitar una medicina sábado y domingo, porque el horario está restringido. Esa no puede ser la respuesta pública para una nación en la que están en curso 4 epidemias: malaria, difteria, hepatitis y sarampión, son hoy epidemia, y por tanto consideramos que no puede ser la respuesta del Estado, y menos aún si se exige no solo hacer la llamada, sino también tener el carné de la patria, y con eso se evidencia que sí es un mecanismo a través del cual se busca discriminar a las personas para el acceso a la salud y a la alimentación. Muchas gracias. La palabra al Estado hasta por 7 minutos. Gracias, comisionado. Yo quiero comenzar, probablemente el comisionado Hernández, bueno, lo entendemos, su primera
participación acá. Esta no es la primera vez que nosotros tocamos este tema, ¿no? Tenemos ya aproximadamente 2 años teniendo audiencias sobre materia de salud y alimentación en la comisión, desde Chile, algunas en Washington. Siempre nosotros hemos reconocido que el pueblo venezolano presenta una dificultad en el acceso a alimentos y medicina. Lo hemos reconocido aquí, lo hemos reconocido a nivel nacional. Lo que hemos estado siempre discutiendo es la magnitud del problema y las causas reales del problema que estamos enfrentando en nuestro país. Y entendemos también que las causas por las cuales ese tema se ha generado, ¿no? Por cierto, que nosotros nos hayamos limitado en esta audiencia a mostrar lo que nosotros creemos que son los obstáculos, no significa que convalidemos o demos por cierto nada de lo que se ha hecho, sino que sentimos que es más provechoso por la experiencia previa que hemos tenido con la comisión centrarnos en este tema, sobre el cual ha habido un silencio, sobre el cual no ha habido ningún pronunciamiento. Nosotros hemos aportado suficiente información sobre el tema de alimentos y medicina que lamentablemente no se incorporan dentro de los informes, así lo denunciamos en la comisión, en la comunicación que enviamos de respuesta a el informe publicado por la comisión en febrero de este año. Así que sentíamos que para que tuviera provecho venir a esta audiencia, teníamos que venir a presentar algo sobre los cuales la comisión hasta ahora no ha tenido ningún pronunciamiento. Y pareciera que es difícil pronunciarse contra las sanciones. Pareciera que es difícil. ¿Qué impide pronunciarse contra las sanciones? Si las sanciones no son el problema, ¿por qué no todos aquí pedimos que se levanten las sanciones ya? Y salimos de aquí todos con ese acuerdo. ¿Por qué? A las pretendidas sanciones, a las medidas coercitivas unilaterales. ¿Por qué no lo hacemos entre todos? Nos hablan de por qué nos negamos a recibir ayuda humanitaria. Comisionado, Venezuela tiene capacidad para comprar y proveer a su población los recursos que requiere para la garantía de sus derechos. Venezuela tiene capacidad. Bueno, Francisco, yo te pido que tú salgas y le pidas aquí a Euroclear que nos libere esos 1.650 millones de dólares que nos permite comprar el tratamiento. Venezuela no necesita. El tema es sensible, pero les pido por favor manejarlo con calma. Este es un foro que siempre se caracteriza por eso, incluso cuando trata temas tan difíciles como este. Venezuela no necesita, comisionado, que nos regalen nada. Nosotros queremos que cese la persecución financiera y que nosotros podamos comprar lo que tenemos. Se dice que Venezuela no recurre a la cooperación internacional. Sería bueno, por ejemplo, que ustedes tuvieran acceso a toda la cooperación que tenemos nosotros con la OPS y la OMS para, a través del fondo rotatorio y a través del fondo estratégico, la compra de medicamentos básicos para las necesidades de nuestra población. Nosotros estamos haciendo uso de todos los mecanismos de cooperación que están establecidos en el sistema de derechos humanos, especialmente en el caso de la OMS y en el caso de la OPS. Pero insistimos, Venezuela no necesita que le regalen nada. Venezuela tiene capacidad de compra. Venezuela lo que necesita es que cese esos mecanismos de agresión económica, que cese esa persecución financiera que dificulta la garantía de los derechos. Les contaba, 7,5 millones de dólares en Brasil, el tratamiento completo de antirretrovirales, de retrovirales, completo de un año, está allí involucrado. Nos preguntan por el tema de el carné de la patria, el condicionamiento de acceso de alimentos. Ese es uno de los alegatos, de las denuncias más interesantes, porque se dice que en ese carné solamente están inscritos los que respaldan la posición oficial y resulta que hay más de 16.500.000 venezolanos con su carné de la patria. Eso es, comisionado y relator, más del 75% de la población adulta en Venezuela, de acuerdo a la cifra del último censo del año 2011, es 75%, 16 millones de personas. Si todas esas personas efectivamente fueran de respaldo a la gestión de la política nacional, seríamos uno de los países con mayor respaldo de su presidencia. Así que no tiene ninguna vinculación. El mecanismo de carné de la patria es una herramienta
que permite ser más eficiente en la política social del Estado. Y les pongo un ejemplo, porque el carnet de la patria permite sustituir el subsidio generalizado por el subsidio directo. Por ejemplo, en el carnet de la patria, y no es una fiesta nacional, por ejemplo, se pueden registrar y se han registrado todas las mujeres que están embarazadas. Cargan su carnet, la mujer que está embarazada, entra a una base de datos y el Estado ya puede saber cuáles son las mujeres embarazadas que tienen algunas necesidades de protección social. Y a esa mujer embarazada directamente, sin intermediario, sin alcabala, sin trámite, se le hace una asignación. Es lo que se conoce en el sistema universal y en el sistema regional como un subsidio directo. Es decir, dejamos de subsidiar, en vez de subsidiar de manera general, vamos directamente a la persona necesitada. Igual pasa con el tema de hogares de la patria. A las personas jefas de familia se registran a través del carnet de la patria y ya el Estado venezolano sabe a quién debe ir directamente la asignación. Es un mecanismo novedoso que permite ser mucho más eficiente en la gestión de políticas sociales en nuestro país. Y un último tema por razones de tiempo. Se nos planteaba aquí el tema de la impunidad de la denuncia, de las investigaciones en la denuncia de PDVSA, ¿no? Sería interesante que, aprovechando que estamos aquí, le preguntáramos a la exfiscal general qué pasó con esa investigación y por qué nunca quiso llevarla adelante, ¿no? Gracias, comisionado. Disculpe, comisionado, ¿sería posible que el Estado responda la pregunta sobre el Hospital JM de Los Ríos? Si lo puede responder, y si no, necesitamos la información por escrito. Enviamos la información por escrito, como es práctica de la comisión. Bueno, para terminar, la comisionada Antonio Rejola me ha pedido hacer un comentario, dado que fue objeto de una alusión. Gracias, presidente. No, yo solo quiero decir, usted mencionó en su exposición la situación de Chile en el gobierno del presidente Allende y las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, y tiene razón en su análisis. Pero yo, como chilena, tengo que decir que yo creo que el presidente Allende, como hubiese querido tener una comisión autónoma que tuviera una retaliría desca, dispuesta a ir al país y discutir si las causas del desabastecimiento, por ejemplo, son causas producidas por las sanciones, son causas de política pública, y poder conversar con el gobierno y con la sociedad civil en terreno. Y por lo tanto, insistir en la importancia de que la comisión pueda visitar Venezuela y tengamos una discusión en terreno. Bien. Agradecemos la presencia de las organizaciones de la sociedad civil y la representación del Estado. La gente, es importante seguir participando de estos foros y reconocemos esta presencia. Para terminar, diré, haciendo eco de lo planteado también por mis colegas y la petición, la Comisión no solo exhorta, exige al Estado de Venezuela que acepte la ayuda humanitaria que se le ofrece, porque está claro que por las razones que fueran, no puede atender, está incumpliendo su deber y su garantía de protección a los derechos fundamentales de su población. Y también quiero comentar algo. Esperamos que cesen las sanciones unilaterales que el Estado de Venezuela le ha puesto a esta comisión para poder visitar el país. Hemos concluido. En 15 minutos reanudamos.